y este viernes vence el plazo para la recepción de documentos de quienes aspiran a integrar la Junta Central Electoral y no habrá más prórroga, según informó la Comisión Evaluadora. El senador Rubén Darío Cruz, miembro de esa comisión especial, calificó como lamentable el hecho de que la oposición haya retirado a su representante en este proceso de escogencia. Parecería que ellos piensan que el PLD y las fuerzas aliadas van a repetir la experiencia amarga y negativa que llevó a cabo el PRD en el año 1998, cuando en menos de 12 horas eligió una junta con una sastrería perfecta. Nosotros estamos en el interés de que este tema sea solucionado. Ahora, con las condiciones que se fueron creando, sobre todo de parte del Senado de la República, era imposible que el partido continuara dialogando por un lado y por otro lado teniendo la soldera. Este jueves la comisión entrevistó a 12 de los aspirantes y el próximo lunes continuará con el proceso de evaluación.